Hola chicos, buenas tardes. Espero que nos oigamos bien con el cubrebocas. Vamos a esperar a que se conecten tantito. A ver si llegan, amigos. Sí, nos oímos bien. A ver, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chacón, chacón. Chacón, chacón, chacón. Aquí estamos, amigos, hoy desde Pátzcuaro, Michoacán. En vivo y en directo con todos ustedes. Los hemos extrañado porque el lunes no hicimos transmisión en vivo por Facebook. Andamos por acá un ratito, mi esposo y yo, con todas las medidas, con todos los cuidados. Hemos estado viendo que aquí también hay muchísimos cuidados. Miren, incluso acá, ¿ven ese tinaco que está ahí? Uh-huh. Es un tinaco que está puesto en la plaza para que la gente se lave ahí las manos. Miren, ya cada quien, ¿eh? Hay personas que, pues sí lo usan, ¿verdad? Hay personas que no, hay personas que traen el cubrebocas, hay personas que no. Nosotros sí lo traemos. Estamos tratando de cuidarnos lo más que podemos, llegando a lugares donde vemos limpio. La plaza, pues aquí en Pátzcuaro está cerrada. Tiene aquí sus cordones de prohibido pasar. Pero queremos que vean qué bonito es Pátzcuaro, Michoacán. Miren nada más. Mucho verde, mucho jardín. Vean los portales. Allá están los viejitos, miren. ¿Alcanzan a ver? De la danza de los viejitos. En ratitos bailan. Hace ratito nos tocó verlos, ¿sí? ¿Los lograron ver? Y acá atrás tenemos el altar de Dolores, miren, por la Semana Santa. Ayer puse una foto en Facebook y me di cuenta que hay mucha gente que nos ve de acá de Michoacán y nos mandaron saludos. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que están acá en Michoacán y que nos ven. Gracias a todos ustedes. Y ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de visitarlos, pero venimos ahora sí que de rapidito. Uh-huh. Nada más a echarnos una vueltita, que nos queda algo lejos de... Desde Tepic hasta acá nos vinimos por la libre, hicimos como 6, 7 horas parándonos por ahí a comer algo y viendo cosas. Pero no está tan cerquita, pero lo hemos disfrutado mucho. Nos vinimos desde el sábado, nos hospedamos en Morelia, en un hotel muy sencillo, como un hostal, pero bien limpio, bien bonito, que se llama Casa del Centro. A quienes les gusten los hostales, los hoteles así, pues es una opción muy económica. Pero hay que saber elegir algo que esté limpio, porque pues no a todos lados está así, ¿verdad? Claro. ¿Querías claro. decir algo tú, mi amor? Sí, amigos, pues que ahorita estamos de vacaciones, por Ajá. eso hay el lunes y hoy miércoles, pues no estaremos transmitiendo en vivo. Pero transmitiendo en vivo por YouTube. Por YouTube, Ajá. así es. Pero el viernes ya estaremos con ustedes con si un Dios tema quiere. Que les aseguro les va a gustar muchísimo. Así es, chicos. Si no el viernes, pues el lunes. Por ahí estaremos ya el lunes, dependiendo de a qué hora lleguemos a Tepic, porque todavía nos falta, a lo mejor vamos a llegar a Zamora, Michoacán, es lo más seguro, no lo sabemos. Vamos a ver cómo están los fondos económicos también, que eso cuenta mucho. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos, nos estábamos divirtiendo. Fuimos a Janitzio, a la isla de Janitzio también. Muy recomendable. Quienes vengan a Michoacán y quieran ir a la isla de Janitzio, váyanse al Muelle General. Ahí les sale más barato, sí, porque hay otras opciones, pero en el Muelle General es muchísimo más económico ir a Janitzio. Y además ahí puedes comprar artesanías y en Janitzio la comida está muy rica. Fuimos a un restaurante en especial que se llamaba Xanica, uh-huh. es con X, Xanica, así, Xanica. Uh-huh. con X, se lo recomendamos ese lugar. Se nos hizo los precios, con todo lo que hemos visto, accesibles, y además tiene una vista increíble a todo el lago de Pátzcuaro, que qué barbaridad, muy hermoso. Ese restaurante se lo recomendamos por todo eso, y además nos atendieron muy bien, es una familia muy joven, que nos atendieron muy bien con mucho cariño. Mira, ya van uh-huh. a bailar los viejitos. Vamos para allá. Sí. Espérense, amigos, para que los vean. Vengan, síganos. Síganos, para que vean la danza de los viejitos. Mira. Bueno, para allá. Saludos a María Hernández. Hola, vamos amigos. A mandar saludos a Bernardo Vargas. Dice, pásenla bien, amigos. Gaby Machuca con tu esposo. Gracias. Ana Mejía dice, hola, buenas noches. Saludos desde Barcelona. Ay, claro, Barcelona. Pues allá 12 horas de 8 horas de diferencia. Un ah, mira, beso. Nuestra hija Andreita nos manda saludos. Sí. Gracias, sí. Ana Vamos. Mejía. Pues a todos, qué bueno que están aquí con nosotros. Dice, mándenme saludos. Saludos, Andreita. Hola, chula. Te amamos y te extrañamos. Ahí te llevamos un regalito. Sí. Miren, para que vean el baile de la danza de los viejitos. Voy a cooperar. Es tradicional aquí.
pasan carros. Dice mi esposo que ese va a ser su nuevo deporte. Para bajar de peso todas las carnitas que me he comido. Aquí venden los guaraches. Voy a bailar la danza de los viejitos. Los sombreros, las máscaras, los jorongos, todo venden aquí. Ay, mi cabello. ¿Sí se ve? ¡Bravo! ¿Qué les pareció, amigos? Padrísimo, ¿verdad? Nada más aquí se distrae uno, es calle. Y yo ya me andaba atravesando, pasan carros. Ajá. Déjame ir para acá. Sí, vamos para acá. Vamos para acá. Para que no me vaya por allá. Un carro. Bien. Muy bien, amigos, pues. Aquí con los viejitos. Ya nos vamos. De fondo, chicos. Ya nos vamos. Nomás queremos pasar a saludarlos. Dice mi hija, zapatéyele, señor. Ea, ea. Sí, es Chelito FG. Es buen ejercicio, hija. Sí, amigo. Muy buen ejercicio, sí. Y muy divertido que se ve. Claro. Chicos, acuérdense, nos vemos el viernes, si no el lunes, por YouTube. Ya cooperé. Claro. Es que me vine a pedir, le digo, ya cooperé. Fue lo primero que hice. Porque sí, pues es que hacen su esfuerzo. Claro, es muy claro. Bonito, es una tradición preciosísima. Ajá, hay que apoyarlos. Hay que apoyar, claro que sí. Entonces, lunes, 9 de la noche, de lunes a viernes, por YouTube, 9 de la noche, horario del Centro de México. Ahí los esperamos, métanse a nuestro canal ahorita. Ahí tenemos más de 1,000 videos para que puedan ustedes sentirse acompañados en algún tema que les haga falta en su vida diaria, de pareja, de celos, de codependencia, de autoestima. Todo eso tenemos ahí para todos ustedes en Gaby Machuca, nuestro canal de YouTube. Y pues ahí estaremos, chicos. Así les mandamos es. Muchos besitos. Cuídense mucho. Los queremos. Con esta postal nos vamos a despedir, miren. Claro que sí.